La Federación Española de Rugby ha elegido Tarazona como sede del stage de preparación de la Selección Española de Rugby A7 de cara a su participación en el preolímpico que se disputará en la ciudad francesa de Colomiers los días 13 y 14 de julio. Entre el 30 de junio y el 11 de julio, la Selección Española de Rugby A7 preparará en nuestra ciudad el compromiso más importante de la temporada, que le puede llevar a disputar sus segundos Juegos Olímpicos tras su participación en Río de Janeiro en 2016. La Federación Española ha confiado en la experiencia de Tarazona como sede de anteriores concentraciones de la selección y de todo tipo de campeonatos de rugby a nivel regional y nacional. Desde hace un par de meses pues surgió la posibilidad de acoger el stage de preparación para el preolímpico de la Selección Española de Rugby A7, ¿no? Se han dado una serie de circunstancias, pues por un lado es el cierto peso específico que sigue teniendo Tarazona en la memoria colectiva del rugby español. Luego la presencia de un exjugador del club en el staff médico de la Selección Española. Y por el otro lado, una buena predisposición del Ayuntamiento de Tarazona en cuanto le trasladamos la posibilidad de realizar este stage de preparación, ¿no? Y todo ha salido bien, ¿no? O sea, se han dado todos los factores a favor para que al final la selección española vaya a venir a Tarazona entre finales de junio y el 11 de julio. Sí, la verdad es que Tarazona es un club modesto, pero está bastante bien relacionado, ¿no? Es un club de mucha tradición y todavía sigue manteniendo nombre, ¿no? dentro del panorama rugbístico nacional, pese a la modestia. Tarazona ya ha sido sede de concentraciones de la selección española, en concreto el Real de Inglaterra de 1999. España lo preparó en Tarazona, o sea, realizó varias concentraciones previas al Mundial. Estuvo alojada la selección durante largas temporadas en Tarazona y luego hemos sido sede de un montón de campeonatos de categorías inferiores, hemos sido sede de Copas de la Reina, de femenino, con lo cual nos hemos movido. Ya te digo, dentro de nuestra modestia, pues nos hemos movido y hemos traído, dentro del panorama nacional, hemos traído el mejor rugby posible. Queramos o no, pues el deporte se ha convertido en uno de los grandes motores de turismo, de economía, ¿no? Es así, o sea, para hacer ciudad, o sea, no hay nada como el deporte ahora mismo, ¿no? Una agrupación deportiva que sea exitosa en su disciplina, pues proyecta el nombre de la ciudad a tope. O sea, tenemos el ejemplo del fútbol, tenemos el ejemplo del balonmano, y nosotros pues también queremos subirnos al carro, ¿no? Y ayudar en lo posible a proyectar el nombre de Tarazona a nivel nacional y, si se pudiera, a nivel internacional también. Además, dentro de lo que son las dos semanas que van a estar aquí, pues se está tratando de cerrar algún tipo de actividad, unas relacionadas con la ciudad, una parte para promocionar la ciudad y otra pues encaminada a los más pequeños, ¿no? Pues que no habría mejor propaganda para nosotros, para nosotros como club y para el rugby, que tener a disposición a jugadores que pertenecen a la élite mundial del rugby A7, como son los españoles. Las buenas instalaciones del seminario, la amplia experiencia en organizar este tipo de eventos, así como la buena disposición del ayuntamiento, han sido factores claves para, tras mucho tiempo, poder volver a coger rugby del más alto nivel en nuestra ciudad.